Hemos escuchado historias verdaderamente trágicas de niños que son dejados al interior de los vehículos por sus padres, y muchas veces hemos escuchado que lamentablemente pierden la vida. Lo vemos eso muy lejano, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no me cabe en la cabeza que un padre haga eso. De verdad, no logro entenderlo. Seré lo que usted quiera, pero no lo logro entender, pero sí ocurre. Ayer por la noche, jueves 1 de agosto, pasó uno de estos hechos que, bendito sea Dios, no pasó a mayores. En Morelia, Michoacán. ¿Qué fue lo que ocurrió, Liliana? Platícanos, por favor. Adelante. Juan José, muy buenas tardes. Buenas tardes para todo el auditorio. Efectivamente, como tú lo estás narrando, déjame decirte que eso pasado de las 9 de la noche se hizo la alerta por parte de automovilistas que fueron hasta donde se encontraban la gente de seguridad de ese centro comercial, a los cuales les informaba que había un vehículo donde estaban dos menores y que ya tenían rato que no habían los padres cerca del lugar. De este asunto te estoy diciendo que pasó allá rumbo a lo que es Altozano. De inmediato se trasladaron los personas de seguridad privada, fueron hasta el sitio, estuvieron ahí, confirmaron que efectivamente se encontraba un niño de 7 años y una bebé de 3 meses de edad. Ella estaba acostadita en su portabebé. Estuvieron dando vueltas en espera de que llegaran pues los papás para que pues entregarle a los bebés y no estuvieran exponiéndose ahí solitos. Pues estas personas estuvieron prácticamente una hora al ver que no llegaban, pues tuvieron que solicitar el apoyo de los elementos de la policía de Morelia, quienes de inmediato llegaron al sitio. También llegó el personal de atención a víctimas y efectivamente confirmaron que se encontraban los dos niños atrás del asiento de este vehículo Ford Focus color blanco con placas de circulación de esta entidad. Y los dos niños se encontraban dormidos. Efectivamente, pasó una hora y pues no llegaban los padres de estos dos menores, que estaban solos. Los policías no quisieron retirarse porque obviamente corrían riesgo los niños de que pudiera pasar alguna circunstancia. En los momentos en que los elementos de la policía pretendían romper el vidrio para sacar a los bebés de ahí del interior vehículo, llegó la madre de 23 años de edad y bueno, pues ella únicamente les manifestó a los elementos policíacos que había ingresado a la tienda pues a comprar algunos artículos y que pues se le hizo fácil dejar 2 horas a estos dos pequeños dentro del vehículo encerrado. Por fortuna pues era de noche, no corrían el riesgo de que pudieran morir pues por inhalación o por lo menos por el calor que estuviera haciendo. Pero sin embargo, los elementos de la policía le dijeron a esta mujer que estaba detenida porque obviamente se daba el delito que ella estaba cometiendo precisamente de abandono de incapaces, obviamente de los dos pequeños, porque corrían el riesgo de que pudiera haber un choque y los bebés sufrieran alguna lesión o simplemente se podían robar el vehículo con todo y estos infantes. Sí. Y por ello fue presentada ante la Fiscalía de Violencia Familiar y ahí, bueno, pues ya se encargará la Fiscalía de fincar responsabilidad en contra de la madre. Los bebés fueron obviamente trasladados ante un médico para que fueran de alguna forma valorados y entregados obviamente pues a otro familiar cercano a esta mujer, mientras a ella se le de alguna manera el Ministerio Público pues definía situación jurídica después de que se le hicieran los estudios psicológicos si era capaz ella de atender a estos bebés o no. Mientras tanto, estamos esperando a que nos confirmen qué fue lo que pasó con ella, si se le hizo un apercibimiento únicamente por esta situación o realmente quedó pues ya ahí consignada ante el Ministerio Público, quien fincará la responsabilidad correspondiente. Estamos esperando a que las autoridades nos confirmen pues esta situación, pero es muy lamentable lo que pasó. 2 horas dejar solos a dos niños atrás de un vehículo realmente es una irresponsabilidad, Juan José. Pues yo le diría de otra forma, pero nada más para puntualizar, Liliana, la edad de estos menores. El niño es de 7 años y la bebita tenía 3 meses de edad. Ella estaba, meses. Así es, estaba en su portabebé, los dos estaban dormidos, ellos prácticamente no supieron qué fue lo que pasó, por fortuna. Y bueno, pues la mamá pues estaba comprando allá en los departamentos de Altozano. En y bueno, shopping, pues ya cuando llegó, perdón. En el shopping, en las compras. Así es.
Así es, y bueno, pues habrá que esperar qué es lo que dice la autoridad. Oye, ¿la edad de la mamá me la repites? Es de 23 años, ella tiene 23 años de edad y bueno, pues se le hizo fácil dejarlos ahí. Haber dicho, pues no hace calor, vamos a dejarlos un rato mientras yo voy a hacer unas compras. ¿Tú crees que pensó en el calor? ¿Le hubiera valido sombrilla si hubiera hecho calor o no? Bendito sea Dios, como repito, esto no pasó a mayores, como ha ocurrido otros casos que hemos conocido en otros países, de niños que mueren porque son dejados ahí por sus padres en los vehículos. ¡Qué historia, Liliana! ¡Qué historia! Y esto pasó en Morelia. Muchas gracias. A ti, Juan José, que tengas muy buenas tardes. Para que vea usted, por favor, no haga eso. 2 horas es lo que más o menos se calcula que estuvieron estos niños. Una bebé de 3 meses la dejó ahí. Por favor. Pues esto pasó en Morelia.